Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo. Pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Libra, el 1 de noviembre, con Mercurio en tu signo en trígono Acuario, signo de aire como tú, y además el Sol en tu signo, te encuentras con mucha energía y elocuencia. Además del buen humor y las ganas de vivir que te trae este movimiento astrológico, te encontrarás muy abierto a los cambios que puedas realizar para tu vida. El 5, Venus, tu planeta regente, ingresa en Capricornio y vas a sentirte más maduro emocionalmente y con más estabilidad en tu vida. Haz planes de inversión en el trabajo, tus relaciones y tu economía durante estos días, ya que Venus va a retrogradar en Capricornio a mitad de diciembre y te va a tener muy ocupado en otros menesteres. Avisado quedas. El 5, Mercurio en Escorpión, te dan mucha perspicacia y son días para renovar y cambiar cosas. Es posible que quieras renovar tu imagen, tu guardarropa y hasta alguna que otra relación. Con el eclipse parcial de la luna llena en Tauro el 19, cuídate un poco más. Implanta nuevos hábitos en tu vida y sé agradecido y abierto a los demás. El Sol ingresa en Sagitario el 21 y te trae mucha libertad y osadía. Aun con ese optimismo casi siempre presente en ti, vigila los proyectos donde te metes y con quién. Busca propósitos mucho más elevados para ti. Con generosidad y sinceridad vas a conseguir que muchas puertas estén abiertas de par en par para cumplir tus sueños. Puedes encontrarte con opiniones tajantes o ser tú el que las muestre desde el 24 con Mercurio en Sagitario. Van a poner a prueba tu inteligencia o quizás seas tú mismo el que te pongas a prueba. Sé más receptivo y ábrete a comprender a los demás para conocerte a ti mismo. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.